del Orinoco reside el más grande potencial económico que tiene no solo Venezuela, Suramérica, Mercosur. El más grande potencial, la faja del Orinoco. Y precisamente ahora que nosotros somos independientes y tenemos que cuidar la independencia nacional, entonces estamos transitando un modelo económico, el crecimiento económico, el desarrollo económico. Y uno de los, bueno, la más grande locomotora, repito, del crecimiento, el desarrollo económico y social de Venezuela, se llama la faja petrolífera del Orinoco, pero solo gracias a que la recuperamos. Con las transnacionales aquí había una especie de república dentro de otra república. Lo que teníamos era guerra entre el patrón y trabajadores. No hablaban con la gente de abajo. No teníamos beneficios sociales, no teníamos derecho a la educación, a la vivienda. Todo lo que se producía en el país prácticamente iba dirigido al mercado de los Estados Unidos. Nosotros en las refinerías no teníamos ningún tipo de autonomía. Eran ellos quienes ponían las normas ahí. Eran los que decían qué tipo de mejorador y qué tipo de refinería teníamos que tener, porque el crudo que sacaban de ahí era para ellos. Toda aquella masa de dinero que se llevaban las transnacionales no regresaban en inversión. Lo que buscaban era poder seguir saqueando todos los recursos de nuestro pueblo. Después del 1 de mayo del año 2007, el presidente de la República, en este gran complejo petroquímico, dijo: devolvámosle al pueblo lo que al pueblo le pertenece y le habían quitado. A partir de lo que fue el decreto 5200, se abre el marco jurídico en Venezuela para la inserción de los trabajadores en la industria petrolera en toda su totalidad. Nos ha dicho: tomen ustedes el papel participativo y protagónico. Ahora el poder popular está en manos de los trabajadores, del proletariado. Las mismas leyes han cambiado a favor del trabajador, que nos hace sentir a nosotros como personas. Ya no hay explotación del personal. Ya sabemos lo que estamos sacando. Nosotros ya somos soberanos en manejar nuestro petróleo. Una vez que nace la nueva ley de hidrocarburos, que el Estado venezolano asume desde la perforación, la comercialización, la venta del petróleo, nosotros somos soberanos y podemos hacer la transacción con hidrocarburos con todos los países del mundo. La industria petrolera ahorita podemos decir que es de los venezolanos y no de las transnacionales. El petróleo ahora sí es nuestro. Un petróleo que ha retornado para darnos felicidad. PDVSA ayuda a la generación de empleo, ayuda a la fabricación, a la construcción de viviendas, ayuda a lo que es el incremento de la producción agropecuaria. Es un país productor de calidad de vida, un país productor de la igualdad. Ahora sí, el pueblo sabe que es PDVSA. Ahora sí estamos construyendo y sí estamos inventando en función a las necesidades de nuestro pueblo. Todos esos beneficios son gracias al socialismo. Y gracias a la soberanía petrolera. PDVSA es la alegría de todos los pueblos latinoamericanos. Por eso es que nosotros, los trabajadores petroleros, estamos resteados con Chávez.